Este 2021, la Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta promete cumplir con sus audiencias las expectativas para enfrentar el nuevo orden digital. Un compromiso real con los procesos culturales que vive nuestra región, el país y el mundo. Tendremos un enorme despliegue territorial, conciertos en tiempo real, entrevistas, conversatorios, exposiciones virtuales, presentaciones artísticas, lanzamientos de libros y campañas de salud mental. La principal riqueza de nuestra tierra es nuestra gente. Síguenos en Cultura Antofagasta y todas sus redes sociales. ¡Cuentos, cuentos! ¡Uy! ¡Hola! ¿Quieren que les cuente una historia? ¡Ay, díganme que sí! ¡No serán más de 5 minutos! ¡Solo por una moneda! ¡Ay, gracias! ¿Qué? ¿Qué cómo me llamo? ¡Escúchate! ¿Qué cómo me llamo? Mi nombre es Andrés. Antonio. Evaristo. Juan. Hermógenes. Sí, todos y cada uno de esos soy yo. Porque de cada hombre que ha pisado esta región, yo tengo una historia. Sus historias acompañan mi camino. Y es ese camino el que forma la historia de esta región. ¿Y dónde estamos? ¿Ah? ¿Estás segura? ¡Ah! ¡Antofagasta! ¡Antofagasta! ¡La perla del norte! ¿Qué? ¿Que de dónde vengo? Ah, pues, de las tinieblas. He estado allí para soportar el frío y el calor. Y he estado allí para ver los eternos amaneceres de los pueblos olvidados. Pero esa es otra historia. Lo que les vine a contar hoy es una historia que me pasó a mí. Ay, está bien. Nos pasó a los dos. Pero podría pasarle a cualquiera de ustedes al entrar en la pampa. ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas madrugadas! ¿Me habla a mí? ¡Claro que es con usted! ¿Quién se acerca a nuestro pueblo? ¿Un minero perdido? ¿Algún obrero nocturno? ¡No! ¡No soy más que un simple... ¡Un simple caminante del desierto! ¿O me equivoco? ¿Se ve cansado con sed? ¡Ay, sí! ¡Tengo mucha sed! ¡Eso! ¡Fue lo que le dije a esas luces que aparecieron ahí! ¡En medio de la pampa! ¡Compatriota! ¡Bienvenido! ¡Le estábamos esperando! ¡Pase, pase! ¡Mi nombre es el administrador! ¡Y en este pueblo las calles son estrechas! ¡Pero encontrarás todo eso que andas buscando! ¡Lo único que tienes que hacer es caminar por la calle Sotomayor! ¡Al llegar al final encontrarás un hospital! ¡De allí deberás doblar a la izquierda! ¡Y al llegar al final habrá un letrero muy bonito que dice Unión Cantina! ¡Y allí deberás golpear 3 veces!
Muchas gracias, señor administrador. Tú también lo viste, ¿verdad? Ok, ¿cómo fue lo que dijo? Caminar derecho por Sotomayor, un hospital, llegar al final... ¡Oh! ¡Mira! Unión Cantina. Golpear tres veces. ¡Hola! ¿Hay alguien? ¡Hola! Parece que no hay nadie, mejor nos vamos. ¡Ay, no, 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 no! ¿Cómo se me va a ir? ¿Cómo se me va a ir? Pase, pase. Cuénteme, ¿qué se me va a servir? A ver, pero esto está muy muerto. Mejor, música, maestro. ¡Ay, sí! Ahora sí, cuénteme, ¿qué se me va a servir? ¡Ay, bella dama! Tráigame todo lo que me alcance con esta monedita. ¿Una moneda? ¡Ay, hijito mío! Aquí en este pueblo las monedas no sirven. Aquí solo sirven las fichas. Quiero mis fichas. ¡Ay, y él trae monedas! ¡Quiero mis fichas! ¡Quiero mis fichas! ¿Así que no tiene fichas? ¡Ja! No se preocupe, amigo. Yo le convido mi vino. Aquí en este pueblo, las fichas son antiguas, pero el tiempo las mantiene intactas. ¡Ja! Se estará preguntando cuál es mi nombre, ¿verdad? Aquí todos me dicen el hombre de la pampa. Pero la pampa, señor, no es para todos los hombres. Aquí venimos los hombres que hemos sido explotados. Venimos de noche a este pueblo a olvidar. ¿A olvidar? Oiga, pero si este pueblo es tan re lindo, es tan alegre. ¡Alegre! Este pueblo de oro blanco se lo están carcomiendo las ruinas. ¿Qué no ve, señor? Oiga, ¿y a usted quién lo invitó? ¿A mí el administrador en persona? ¡Ay, Dios! Debería tener más cuidado con quien habla, señor. No debería dejarse engañar por las ilusiones del desierto. Oiga, ¿y quién es ella? ¡Una pampina más! No la mire tanto, oiga. ¿Y cómo no la voy a mirar? ¡Si es tan relinda! Thank you.
Aquella noche, todo terminó muy rápido. Me desperté antes del amanecer y un frío intenso me paralizó el cuerpo. Solo podía escuchar aquellas voces. ¿Qué? Nos han olvidado. ¿Quién? Mi pueblo. Somos el olvido. No. Perdidos en el tiempo. Somos el olvido. No. Somos el olvido. Los demás compatriotas jamás me van a creer que pasé la mejor noche de mi vida ahí, en medio de la pampa. Ah, todavía no me creen. Se lo juro bien juradito, yo estuve ahí en Pampa Unión. Yo no sé qué otras historias esconderá ese suelo que dibuja el rastro del más duro tiempo. Ignoro si el diablo tiene pañuelo, un pañuelo con las almas condenadas. Pero si lo tiene, es la Pampa. ¿O eso lo dijo alguien más? ¡Ay! Lo importante es que el sol está brillando, la brisa del mar nos acompaña y nosotros tenemos una y mil historias más para contar. ¡Cuentos! 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 ¡Historias y cuentos! ¡Cuentos! ¡Hey! ¿Quiere una historia? Este 2021, la Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta promete cumplir con sus audiencias las expectativas para enfrentar el nuevo orden digital. Un compromiso real con los procesos culturales que vive nuestra región, el país y el mundo. Tendremos un enorme despliegue territorial, conciertos en tiempo real, entrevistas, conversatorios, exposiciones virtuales, presentaciones artísticas, lanzamientos de libros y campañas de salud mental. La principal riqueza de nuestra tierra es nuestra gente. Síguenos en Cultura Antofagasta y todas sus redes sociales. Las escuelas artísticas de la Corporación Cultural de Antofagasta les dan la más cordial bienvenida a nuestra comunidad educativa para comenzar el año académico 2021. Contamos con un selecto plantel de profesoras y profesores, quienes motivados por la pasión de enseñar todos los conocimientos artísticos y culturales en nuestros alumnos para generar un polo de desarrollo en nuestra ciudad de Antofagasta. Te invitamos a sumarte y ser parte de nuestra Escuela de Música, Escuela de Ballet y Escuela de Bellas Artes. Toda la información en www.culturaantofagasta.cl y en nuestras redes sociales. Escondida PHP presenta el segundo concierto de la temporada oficial de la Orquesta Sinfónica de Antofagasta 2021. Si te sorprendimos con nuestro concierto inaugural, ahora lo haremos con Marchas y Danzas, un repertorio que te cautivará con la dirección titular de Cristian Baeza González. Transmisión en vivo y directo desde el Teatro Municipal de Antofagasta. Marcha Fúnebre para una Marioneta de Charles Gounod. Marcha Opus 99 de Sergei Prokofiev. Extractos del ballet Consagración de la Primavera y Danza Infernal y Final del ballet Pájaro de Fuego de Igor Stravinsky. Viernes 18 de junio, 20 horas. Transmitido por Cultura Antofagasta, Fanspage y YouTube Live.